anda bien contenta. ¿Anel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que nos estén viendo. Y pues, bueno, pues, buenos días. Y pues apenas durmiendo en él. Despertó a las 5 de la mañana, a las 5 y media. Y hasta ahorita, hasta las 7, se va a dormir. No tenía sueño y ahora sí ya. Y me estoy tomando mi cafecito. Bueno, ya está frío. Medio frío. Ahorita que ir a acuesta en su cuna para dormir, me voy a bañar. Ahora me termino mi café y listo. Es que vamos a desayunar ahora. Y mi flaquito está en la sala. Princesita. Y me hace ojitos, le digo, ¿y dónde está mi hijo y mi espíritu? Así empieza. Pero cuando quiere, lo hace. Cuando no, no, no tiene ganas. Pero solo a mí, le quiero hacer así un frente de mi mamá y mi hermana, no, no lo hace. Como que siente que eso nada más lo tiene que hacer solo con mamá. Más privado. Obviamente la niña no sabe que es privado, pero como que nada más conmigo, no con nadie. Como que siente que nada más con mamá. Nada más a mami se le hace. Y pues sí. Y bueno, mi gente bella, nos vemos más al rato. Y pues, vamos en camino a comprar unos sándwiches y vamos a pasar al parque. Vamos a ver, sí, estamos acá afuera. Es un día muy hermoso, ya sí. Fresco. 3, ¿verdad? Sí, estamos a 3 de septiembre. ¿3 de septiembre o 2? 3. Oh, wow. ¡Ay! Sí, 3 de septiembre. Me da comezón aquí, creo que me salió unos grandes. 3 de septiembre, sí, entonces pues estamos caminando rumbo a un deli para comprar un desayuno, ¿verdad, mi amor? Sí, desayunar en un parquecito que. Sí, ahí me platicó David. Salir afuera para no estar adentro de la casa y sí. Aprovechar el sol, ¿verdad? Que en la mañana es mejor tomarlo. Sí. Y sí, yo estaba un poquito enfermo, estoy un poco enfermo todavía, pero ya se ve que ya se le está quitando. Sí, ya voy sanando un poco. Se le oía la voz. ¿Qué es sí. Morbosa. Ronca. Morbosa. No sé cómo se diga. Pero se escuchaba así como con la gripa, que como hablaba así como rarito. Sí. Mi voz mormosa, eso quise decir. Es que suena igual cuando una otra palabra. Sí. Me equivoqué. Mormosa. Sí, perdón. Y pues, Anel empezó a llorar tantito, pero era por el frío. Tenía pero frío. Ya le pusimos una cobija. Tapamos y eso que le puse suéter. Sí. Vamos. Yo creo que ya se durmió porque ya no se escucha. Sí. Sí. Estaba bien contenta y pataleando. Sí, miren, caen en Palisade, pero. Pero del lado de los ricos. Ricos. Yo ya me sentía como en las novelas, sí. Así. En esta lomita aquí, ¿verdad? ¿La loma? Sí.
Pues yo creo, oh no, ya están cobrando, mi amor. Sí, ya están cobrando ya ese tipo de cosas. Yo supe que después del Labor Day ya iba a pagar. Sí, ya. Sí, estamos acá y... mira. Sí, está hermosa esa casa. Ay. Ay. Ah, está despierta. Aunque hay veces... se despierta para estornudar, como que siento que va a estornudar. Estamos disfrutando aquí, miren el solecito. Vamos a pasarnos de este lado. ¡Ay! Casi me caigo. Cuidado, me molesto, puede que venga el carro, ten cuidado. Sí, estoy fijando. Esto todavía es florecita, ¿verdad? Yo siento que sí, se me enchueca mi pie. Necesito ir con un podiatra. Ahora me puse este vestido. Y me puse una licra debajo porque si no me pongo, me rozo. Mira estas casitas, ¿tú sabías que está ahí? Sí. Está bien, sí. Northview. Northview. Place. Northview. Algunos es place y otros street, otros avenidas. Sí. ¿Verdad? Es una por avenida. Diferente. Yo creía que todo era avenue, pero no, tiene no. Diferentes. Place es plaza, ¿verdad? Plaza. Y aquí las direcciones son diferentes. No es como en nuestro México. En México es el nombre de la calle. Bueno, ¿qué colonia viva también? Ajá, el nombre de la calle y la colonia. Y creo que también, no, ya tengo que decir el número de la casa, pero no tiene que ver. O creo que sí, no sé, no recuerdo bien. Mira, pero algo así. Esta casita, pero es de piedra, amorcita, esa no tiene pasto, le pusieron piedra. Mira, ya nada más pusieron sus plantas, pero diferente. Y pues aquí es el número del departamento o casa y el nombre. De la calle, colonia, plaza, avenida. ¿Y ya? No es así como... No, y aquí en Yonkers es más fácil, mi amorcita. Uh-huh. Aquí en Yonkers nomás el número de el nombre, el de la calle, el número. Por ejemplo, dices el 2 de plaza y tal piso y ya. Ah, no, nada más el número y la calle, ¿no? Sí, el nombre de la calle y el número. En el Bronx es más feo. Sí. Bronx no me gusta. Creo que es más fácil en Manhattan. Manhattan es más fácil porque son avenidas. Sí. Por ejemplo, dices, me lleva al 2 de Palisade y ya. Sí. O otra cosa así. O sea, el número es la dirección de la casa o del departamento. Y bueno, pues nos vemos más al rato. Nos vemos al ratito porque vamos a desayunar y a tomar un cafecito. Sí. Para cambiarlo en ese. Vengo ahorita, ¿ok? Ya llegamos acá al parque. Ahorita David va a comprarse un pancito. ¿Qué se le antojó? Voy, mami. En esta ocasión tengo que dárselo ahí con ella, la mami. Aunque si tú digas, yo sé que a ustedes no les gusta, pero... así tengo que darle mientras.
que tiene hambre, mi chiquita. Ahora sí vengo preparada. Ya tengo otro biberón, pero ya con su agüita y esto. Y un este. Y un bote de leche de fórmula. ¿Verdad, mamá? Y ahora está fresco. Lo bueno que le puse suéter a la niña. Le traje tres pañales, un pañal grande, el azul, toallitas, un juguete, lo que sí se me olvidó, una toalla. Siempre, yo pienso, ay, me falta una toalla, y cuando ya voy a hacerlo, se me olvida. Siempre que voy a hacer algo, se me olvida luego, luego. Yo soy olvidadiza, ¿eh? ¿Qué momento me cambia de color mis lentes? Estos lentes cambian de luz cuando hay sol. O cuando estamos así que afuera que no hay sol, pero está fresco y así también se pone. Entonces, así cambia de color. Ay, esta bonita. Parece de un piso, pero no, de dos. Mira, esa de medio está bonita. Y aquí están los cafés. Que están los sándwiches. El sándwich muy flaquito está ahí adentro. Estoy dando la que le sobró y aparte la que tiene nada más el agua. Tuve que agarrar un pan grande porque no había del que quería. Saben que me quede ahí la mitad por si te lleno. Ay, es decir, ya llegó, pero no es un señor. Creí que era, pero no. Y yo, sin pensar, no agarré dos, nada más agarré uno. No es que sea un ego, sí, sino que no pensé. Dije, ay, hubiera agarrado dos. Y ahorita que era, dije, ay, yo también quería, pero se me fue de onda agarrarlo. Y entonces ya le digo a él, ay, yo iba a agarrar dos, pero no más agarré. Siempre que me vaya a agarrar uno, agarrar otro de una vez, porque los dos, somos de. Que nos gusta lo mismo. Ahora sí ya llego. Ahí viene mi amorcito. Ya me cocinó el chocolate. Ok, ya. Chocolate. Chocolate, molinillo, estirar, sí. Estirar, que la princesa va a pasar. Ya sé que no va así, sí. Pero le pongo algo bonito. Sí, entonces pues aquí vamos a, pues a desayunar. ¿A qué hora son, mi amorcito? Son como a las 8. Como las 7, 8. No, son 9, ya van a ser 9. Vamos a desayunar aquí en este parquecito. A ver. Ay, el café está calentito, qué rico. Está bien calentito, está sabroso. Hubiéramos traído la pelota de básquet, mi amorcita. Aquí hubiéramos jugado un poco básquet. Hubiéramos dejado a Nela ahí que se durmiera un ratito. Para que también le dé el aire. Las
espalda. ¿Verdad que sí, mamacita, mi reina? ¿Verdad, mi reina? ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí ya se llenó. Lo tiré así tantito. Sí. Sí. ¡Qué intensa, mamá! ¡Qué intensa! ¡Escoteta! ¡Mi amor! ¡Escoteta! ¿Sí? Está contenta. Ay, ¡salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y bueno, nos vemos en un rato. Pues David se llevó a la niña, para allá. ¡Niña! Ay, disculpe. Dijo que me pasó todo bien. Y me quedé un pedacito aquí. Se llevó a la niña para allá a los juegos. Tampoco, no la va a subir, ¿eh? No, no, no piensen mal. Se la llevó para allá. Estaba llorando de que le había aburrido estar ahí en su carriola. Por aquí anda una besita. Hay dos. Lo bueno es que ellas son limpias. No hay ningún problema que ellas preparen la comida y así. Entonces me voy a comer la mitad de sándwich. Pues si tengo más hambre, más atado. El otro. No los veo. ¿Quién sabe dónde ande? Por fin, este es el primer mini picnic de nosotros tres. Se me durmió. De las prisas ya ni peinar en él, pero lo bueno es que le traje ligas y le voy a hacer una o dos colitas. Lo que pasa es que también ya estaba listo. Y me dijo, ya vámonos. Y entonces por eso. Hasta me la iba a traer en pijama la niña. Ya es un pantaloncito en tenerla en la bolsa. Porque ahora me agarro una bolsa de pañalera. La cambié ya. Bueno, no he pasado sus demás cosas acá. Siempre van ahí de repente cambiarle bolsa como pañalera. Agarré esa que es de Angelito. Ay, qué rico, tenía hambre. Dice. Estaba atrás del juego, por eso no lo veía. Disculpen que de repente haya hablado con la boca llena. Yo sé que eso no se hace, no está bien. ¿Eh?
Pero la emoción. ¡Ah! Bueno, no la emoción, sino la felicidad. Yo creo que ya se va a empezar a poner caliente. Y empiezo a sentir calientito. Hacía calor, hacía frío. Le digo a David que me arrepentí de haberme puesto mi ligra, me hubiera puesto mi mayón, porque el vestido está bien, me hubiera puesto un mayón. Miren, ya hasta me trabo. No tartamudeo, me trabo. Por eso es que estás así subidita de peso. Yo sé, gente, yo sé. Pero cuando hay hambre, hay que comer. Es que nunca falta mi pan y mi café. Que nada más va a ser un pedazo, no todo. Como ya me comí mi sándwich. Casi la mitad. Este parque se llama Kingsley Park. Kingsley. No estaba viendo que así se llama el parque, ¿verdad? ¿Eh? Kingsley. Park. Kingsley Park. ¿Qué es lo que sale ahí? ¿Le pones el cinturón? Sí, cuidado, no mames. Ay, 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 ay. Ay, salud. Salud, salud, mamita. Salud, salud, salud. Salud, mamita. ¿No se puede meter? Es que lo metes con desesperación, por eso no puedes. No. Ya. Tápala. Sí, porque sí está frío. ¿Y eso que trae su suéter puesto? Y abrochado. Tiene sueño, por eso está así. Entonces ya le di una miela. Y le cambié el pañal antes de salir. Así que no creo que sea el pañal. Hubieras pedido un chiquito, mi amorcito. Es que quería uno de ajonjolí. Sí, pero había abejos más chiquitos. Por cierto, que me dé hambre. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos al rato. Sí. Le voy a poner música a la niña porque tal vez eso quiera. ¿Quiere música? Ya se quiere, ya se acostumbra a su música. Ah, sí. Y nos vemos en un ratito. Y pues estamos aquí en el barquecito de aquí en Los Juegos. Sí. Y y mira. Y pues ya la niña ya se durmió. Mira, una abejita murió, mi amor. Mira. Yo creo que alguien la aplastó. O ha de haber picado a alguien. Porque yo he escuchado, no sé si sea cierto, que cuando las abejitas pican a alguien se mueren. Se mueren, sí. Mueren.
Te voy a poner en un arbolito. O lo voy a poner en donde están los bebés. Siempre hay que cuidar a los animalitos. Sí. Ay, no le molesta el sol, mi chiquita, pero le pusimos la cobija porque tenía frío. Pero igual se tiene que acostumbrar a la luz del sol y a la luz así de las lámparas. Porque siempre tenerla tapada en un... ¿Qué tal cuando crezca? ¿Le va a tener miedo a las luces? No, nada, qué poco. Puse en el árbol. Sí. Mira, aquí, ahí se puede mecer, mira. Oh, sí, como, es como, es un mini columpio. Ay, aquí me encantó, ¿eh? Este parque es como algo más privado. Eso es más infantil. Público, pero privado. Ajá, es lo que te estaba diciendo. Y este parquecito es como para niños de 2, 3 años. Y aquí pueden subir, mira. Aquí. Porque no está alto, está bajito. Sí, es como un tipo kiosquito, un kiosco. Ajá. Un kiosco para... no sé qué será, pues es para los niños, pues no sé. Sí. Mira, ahí la resbaladilla. Sí. Le digo a David que si hubiéramos buscado por acá, aquí viviéramos. Sí, pero... Y quedaría cerquita el parque. Sí, le digo que este todos los días traería a Anel acá. Welcome. This pero pues el destino. Es el destino. Oiga, welcome. This play area is designed for children's age 2 and 5 years. Mm-hmm. Adult supervision is recommended. Que los adultos tienes que estar aquí. De 2 a 5 años nada más. De ya de 10 años ya no, mi amor. Claro. De 2 a 5 años. Por eso está bajito los juegos. Sí. Sí, ajá, pues, bajito. Digo... Mira, ¿este qué será? Oh, para que se mezan. Ajá. Por eso les digo que sí. Sí. Pues es el destino. Si nuestro destino hubiera sido aquí, pues hubiera sido no, aquí. Quedaría cerca. Bueno, a veces el destino, pero a veces hay que buscarle, mi amor. Claro, si no y pues buscas, nos tocó ahí donde estamos. Bueno, ya si en un futuro queremos buscar pero por bueno, acá. Pero bueno, yo la verdad sí, no es que no crea en el destino, pero hay que buscar. Uh-huh. Hay que buscar y preguntar, y el que busca encuentra, y el que pregunta también encuentra. Claro, sí. Puede que en un futuro, primeramente Dios, sí. Busquemos por acá. Hay que preguntar, hay que ver. Claro. Porque es importante. Y queda cerca para ir allá con mi mamá. Uh-huh. Sea en el bus o caminando. Uh-huh. Aunque yo preferiría mejor en el bus. Me haría más rápido. Sí. Está bonito este paquecito, ¿no? Está tan... Uh-huh. Sí. Todo eso. Bueno, ahí viene el carro de la basura. Ajá. Cuchilata, güey. Sí, huele la basura. Pues es que ese bote estaba tirado, mi amorcito. Sí, por el aire. El viento lo tiró. Sí, pues la basura siempre va a oler, mi amorcito. Sí. Uf. Huele a pescado y se ha dado perro. Sí. Y bueno, pues vamos a seguir caminando, ¿verdad? ¿Tantas dormiditas? Sí. Ya no se siente tan frío. Ajá. Pues ya salió bien el sol, mi amor. Qué bonito, mi reino hermoso, mi reino. Sí, amor. Siento un alivio acá, sí. Fíjate. Un cambio. Las bancas son bajitas. Aquí las bancas no son tan Porque es infantil. Es para de 2 a 5. No, mi amorcito. Lo infantil es allá. Aquí no. Me refiero ahí en los pollitos. Oh, sí, ahí. Pero también ves las pero bancas. Las bancas, porque se sienten los niños. Ajá, igual aquí. Sí, también. Por eso les ponen bajitas. Ajá.
y está todo cerquita. Digo a David que ya veo, uy, le digo a David que ya veo mi futuro aquí. Sí, está bonito. Ese parque es privado, es público, pero a la vez es privado porque hay mucha gente. Ajá, no, lo que no veo. No tanto así de. Y no huele feo. Ay, cuando vivíamos para allá cerca del río, íbamos a comer allá. Ay, que huele tan feo. Sí, y le digo a David, vamos a sentarnos allí. Y dice, no, porque ahí huele feo. Luego pasa el tren. No es porque seamos así, ¿cómo se dice? ¿Asquerosos? Ajá, no, pero pues sí huele feo. O sea, y ya ahorita apenas, creo que hace 15 días vine a comprar los sándwiches aquí donde compramos los sándwiches hoy. Y entonces como que mi instinto me dijo, ve, fíjate más para allá adelantito. Entonces caminé, digo, ay, qué bonito parquecito. Ay, me he traído drive. Qué bonito parque. Digo, aquí voy a venir con Eva un día y miren, ya estamos acá. Sí, Dios escucha. Sí, Dios escucha. No, vamos a venir acá. Está lindo, hay mucha paz aquí. Trae, pasa más para acá la niña. Sí, hay muchas de paz. Se siente paz. Ya hasta se duerme tranquila. Así que se acostumbra a la luz, sí, del sol, sí, también. Sí, porque tiene que agarrar su color natural. Y el sol es lo maravilloso de Dios, de la creación, sí, de Dios. Es la criatura de Dios. Uh-huh. Y nosotros pues necesitamos del sol para agarrar, sí, nuestro color así, yo sí. Un colorcito así. Yo antes le tenía miedo a las abejitas, pero ahora sentí fe. No sentí miedo. No, mi amor, es que entre más te le tengas miedo a las cosas, te van a atacar. Uh-huh. Pero si tú no tienes miedo, no te atacan. Como ayer en la lavandería, se me acercó una abejita. Iba a sentir como así miedo, pero dije, no, voy a tener fe. Sí. Y entonces estuve tranquila y ya se fue. Y ahorita dos abejitas en mi comida. Sí, entonces vamos a tratar así de salir temprano, como a las 7 de la mañana, para agarrar el sol y agarrar vitamina D, que es importante la vitamina D. Y además, a las 7 de la mañana el sol es bueno. Uh-huh. Tomar el sol es bueno. A las 12 ya no. A las 12 ya no es bueno tomar el sol, porque ahí sí ya está en su máximo. En medio, ya ahí sí te quema. Sí. Ya no. Pero ahí en la mañanita es lo mejor. Uh-huh. Y bueno, pues nos vemos en un rato. Estamos acá de nuevo. Sí, ya estamos acá en este parque. Uh-huh. Fuimos a hacer la cita de la niña a la clínica. Sí, ya. No podemos grabar allá porque está prohibido. Ajá, sí. No, aquí en Nueva York no dejan grabar en los hospitales. Sí dejan, pero no, depende. No dejan. Hay lugares que sí dejan. No dejan, mi amorcita. Ahí dice en el letrero, dice no cameras, no cell phones. Oh, pero allí. Ahí dice. Tú no has leído. Yo ya leí, mi amor. Pero en esa clínica. Ahí dice. Pero nomás en esa clínica. Bueno, en las privadas yo creo que sí dejan grabar, pero aquí no. Uh-huh. No sé por qué. En el hospital St. John's tampoco no dejan grabar. Son sus reglas. No, es que yo me atrevo a grabar poquito. Son sus reglas. Cuando estuve internada. De ellos, quizás, ¿por qué? Nosotros vemos videos de otros youtubers que sí graban, que sí pueden grabar adentro. Es lo que te digo. Pero es diferente estado, mi amor. Uh-huh. Aquí en Nueva York no te dejan, ¿no? Son más estrictos, más. Puede que sí, puede que no. Uh-huh. Mi amor, paséala, está llorando. Uh-huh. O tal vez tenga aire. Sácale. Yo creo que sí. Sácale el aire. Bueno, gente hermosa, nos vemos en un ratito. Sí. Nuevamente acá, mi gente hermosa. Estaba tristeando de un rato. De repente me empiezo a recordar cosas. Pues sí, mi familia, mi papito especialmente. Y acabo de almorzar y me estoy tomando mi jugo.
Y Anel está jugando en su cuna. Claro que le voy a dar, claro que le doy sus vueltas y así. Ay, me comí mi otra mitad de sándwich. De la que había dejado. ¿Qué tengo que hacer? Y mi pan. Lo voy a cortar con mi niña de salud. Así. Tenía un poquito de maquillaje, pero ya se me quitó. De que estaba llorando. Acordándome de cosas mías. Ay, ay, ay. Gracias. Y David salió a tomar el aire y a comprarse un vapor rub para su gripa. Y pues a mi Anelito se le pegó la gripa de su papá. A ver cómo hacerle. Que se le quite esa gripita. Y pues sí. Y bueno, mi gente bella, aquí termina el vlog y nos vemos en el próximo. Y love you. No olviden comentar, suscribirse, dar like con mucho amor y activar la campanita de notificación para más vlogs nuevos. I love you. Y este es nuestro amor, vlogs, un amor verdadero y eterno.